Hola, ¿qué tal amigos de Canal Ubicón? Aquí en una nueva entrega. ¿Con qué tema hoy día, profe, por favor? ¡Ting! Desviación típica o también conocida como desviación estándar. ¡Ting! Con fórmula y bien explicado, espero, por este profesor. Con un ejemplo que se viene dando hace rato, varios ejemplos, trabajando en unas tablas, en el ciclo de videos de estadística que te invito a verlo, los dejo en la descripción de este mismo video. Cortito, muy cortito, te cuento. Un profesor le toma a 40 alumnos de un curso, le toma una prueba. Las notas van del 1 al 10, siendo del 8, 9 y 10 las mejores notas. El 3, el 2 y el 1 son las peores notas. El profesor hace la prueba, obtiene los resultados, hay de todo tipo de notas, y decide sacar el promedio de todas las notas del curso. ¿Hasta ahí todo bien? El caso es que el promedio de notas del curso bordeaba el 6,8. No tan mal, tampoco es tan excelente, pero el profesor dice, si es un 6,8, las notas 1, 2 y 3 son las peores, pues tan mal no anda este curso. Pues bien, la desviación típica, o también conocida como desviación estándar, te permite saber qué tan dispersos están los datos. O están algunos muy altos, u otros muy bajos, o se concentran más bien en torno a un valor. Por tanto, yo puedo decir, los alumnos, de estos 40 alumnos, están todos concentrados en ese 6,8, por lo menos más o menos todos homogéneos, o están muy dispersos de tal manera que hay algunos que saben muy poco o nada y otros que saben muchísimo. Ojo, ojo, para eso sirve la medida de desviación estándar o típica. ¿Quieres ver el video? ¿Quieres aprender? Vamos, acompáñame. ¿Cómo están mis queridos amigos de Canal Ubicón? Aquí en una nueva entrega. Por cierto, en una nueva entrega relacionada con la estadística. ¿Qué es la desviación típica? Obviamente para datos agrupados. ¿Qué es la desviación típica? También conocida como desviación estándar. No te pierdas ahí, no te confundas. Desviación típica es lo mismo que desviación estándar. ¿Y qué significa? La desviación típica o la desviación estándar está en el contexto de las medidas de dispersión y tiene que ver con qué tan dispersos están los datos del conjunto. En este caso, corresponden al estudio que nosotros hicimos para 212 números, que fueron los puntajes de una prueba. 212 números. ¿Qué tan dispersos en la nube, cierto, están estos respecto de la media aritmética? Habrás visto, me voy a adelantar un poquito, habrás visto tú una curva alguna vez en donde, bueno, si fueran los puntajes de una prueba, hay muchos que están por aquí, muchos puntitos, esto es una nube de puntos, otros poquitos por acá y unos poquitos por acá. O sea, podemos decir que muy poquitos datos están dispersos respecto de la media. La media en donde se concentra la mayor cantidad de datos. Si esta, cierto, perdón, se encuentra como muy abierta, podremos decir que hay mucha dispersión de datos, ¿cierto? Con respecto de la media. ¿Me vas siguiendo un poquito? Entonces, es importante saber la desviación estándar, para saber qué tan fiable, por ejemplo, es esta recogida de datos, qué tan homogéneo están, en este caso, los puntajes de los alumnos, o heterogéneo cuando están muy dispersos. Para eso es importante tener esta medida de dispersión.
Entonces, la desviación típica se calcula a partir de una fórmula. Explico la fórmula. La fórmula es S de estándar. Aquí me falta el espacio para poner una raíz que aparece. Y esta raíz es la sumatoria de las frecuencias absolutas, que la tengo en esta tabla. Ojo, si en esta parte te perdiste de dónde apareció esta tabla, no te preocupes porque aquí, por arribita, por aquí arribita, voy a dejar el link del video de cómo se construyó esta tabla. ¿Ya? Cómo se calcula la frecuencia absoluta, cómo se calcula la marca de clase. Lo que pasa es que no quiero volver atrás con eso, porque esto ha sido un ciclo de videos. También los voy a dejar en la descripción del video. Ha sido un ciclo de videos de estadística. Te recomiendo que partas desde el primero que voy a poner en la descripción, si es que te pierdes un poquito en esto, ¿ya? De lo contrario, si ya entiendes lo que es la construcción de una tabla de frecuencias, tabla de frecuencias para datos agrupados, no te debería ser problema. La sumatoria de las frecuencias por, aquí vamos, por eso puse esto a propósito, la marca de clases menos la media aritmética. ¿Ya? Y esto va a ir al cuadrado. ¿Ok? Eso va a ir al cuadrado. Ahí vamos a ver qué podemos hacer. Y todo esto dividido por el número de datos. En este caso, el N es igual a 212. ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos amigos, lo que vamos a ir haciendo es, yo voy a construir mágicamente, porque aquí estoy en este canal, es pura magia. Vamos a construir esta columna que es la resta entre la marca de clases menos la media aritmética. ¿Ya? Quiero que te des cuenta de algo. Al hacer esta resta, va a salir, por ser este menor, un número negativo. Pero recuerda que ese número negativo, luego lo vamos a elevar a 2. Por tanto, ese valor va a ser positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Me las voy a arreglar para... Ahí vamos a ver qué truco puedo hacer para hacer una columna más y poder agregar este valor al cuadrado. Ya, cosa que tengas todos los datos y lo podamos construir de buena manera. Vamos con eso. Para eso, como les dije, voy a tener que entonces hacer esta resta y te comparto esos datos. ¿Ok? Entonces, mis queridos amiguitos, ¿qué fue lo que hice? Bueno, algunas modificaciones. Borré la fórmula, pero no importa porque tengo siempre mi pizarra asistente y ustedes en su defecto tienen la posibilidad de poder retroceder el video. Tengo mi pizarra asistente. Porque lo que nos importa ahora es la construcción de estas columnas con datos. ¡Wow! ¿De dónde apareció tanto número? Tranquilo, tranquilo, yo te explico. Lo que teníamos originalmente era la marca de clase, la frecuencia absoluta. Teníamos que calcular la diferencia entre la marca de clase con la media aritmética. La media aritmética es una constante que ya calculamos en el pasado. Y que para todos los cálculos de esta columna va a ser 614. Entonces, ¿qué hice? Puede restar 375 menos 614. Fila siguiente. 425 menos 614. Me da ese resultado. Fila siguiente, tercera. 475 menos 614 me da menos 139. Y así sucesivamente. Te pido que antes de continuar lo compruebes para ver si entendiste lo que te estoy diciendo. Va a ser importante que te metas en esto para entender cómo confeccionar luego o poder operar esta fórmula. ¿Ok? Posteriormente nos dimos cuenta en esta formulilla, posteriormente a la resta, tenemos sin lugar a dudas que hacer el elevado a 2, el cuadrado. Por tanto, lo que hice inmediatamente fue
a estos valores los fui elevando al cuadrado. Ayúdate con una calculadora, obviamente. Entonces, menos 239, por ser negativo elevado a 2, me va a dar un valor positivo. Menos 189 elevado a 2, también me dio un valor positivo. Menos 139 me da 19.321. Y así sucesivamente. Lo que nos falta ahora, si te fijas, es solo mecánica. No hay mucho que interpretar, deducir, bla, bla, bla. Frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos, tengo que multiplicarlo por este cuadrado de diferencia, ¿cierto? 4 por 57.021, poner aquí el resultado. 6, y eso es lo que mágicamente voy a hacer a continuación y va a aparecer aquí. Pero tú, ¿qué trabajo vas a hacer? Vas a pausar el video, lo vas a calcular tú y luego vas a comprobar si los resultados a los cuales llegamos son los mismos. De esa manera también estás practicando y viendo si entendiste lo que dice el profe. Perdón. Entonces, queridos amigos, mágicamente, no, nada de mágicamente, para no quitarles el tiempo a ustedes. ¿Qué hice aquí? Fui multiplicando para construir esta columna cada frecuencia absoluta por, en este caso, me falta aquí, la diferencia entre la marca de clase de cada uno de los intervalos restado a su media aritmética. Ahí sí, a su media aritmética. Obviamente elevados al cuadrado. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, entonces, lo que ahora tenemos que hacer es llevar a esta fórmula. Pero antes, vamos a calcular la sumatoria de todo esto. Para eso, vamos viendo, ya que tenemos la multiplicación, tenemos el cuadrado, tenemos por la frecuencia absoluta, y eso, a mí, según lo que yo he realizado, por favor, si no estás de acuerdo, me lo pones en la descripción, se pasaría el profe, me está dando 1.000.000, esta suma, 1.407, calculado fresquito, 1.407, 852, ¿ok? La suma de todo esto lo puedes hacer con calculadora, sin embargo, para optimizar tiempo te recomiendo hacerlo en una planilla Excel para automatizar. Ya acostúmbrate también a utilizar esos recursos tecnológicos. Y por otro lado, creo que tendríamos eso, porque el número de datos, ¿no es así? Entonces, ¿qué podríamos ya hacer? ¿Qué cálculo podríamos ya hacer? Podríamos tener la sumatoria, este valor, y dividirlo entre el número total de datos. O sea, podríamos hacer esta operación. Al cuadrado, partido, esto es la sumatoria, ese valor, dividido el n. Si nosotros reemplazamos, tenemos, chicos y chicas, chiquillos y chiquillas, 1.407.852 dividido entre 212. Y eso nos estaría dando exactamente, según mis datos, 6.640,8. Aprox, ¿cierto? Pero esto solamente es lo que está bajo el signo de la raíz. Solamente eso. Solamente esto que está bajo el signo de la raíz. A esto hay que aplicarle la raíz cuadrada. Y si aplico la raíz cuadrada de 6.641 aproximadamente, eso me da un valor de desviación típica, también conocida como estándar,
de 81,5. Ese es el grado de dispersión que en este caso tienen los puntajes respecto de la media aritmética calculada anteriormente. ¿O qué tan dispersos están los datos en este momento? Y eso es todo. Ahí está el resultado. Si te das cuenta, esto es mucha mecánica y hay muchas variables que controlar y uno se pierde fácilmente. Por eso, cada concepto debo tenerlo claro y lo mejor es ordenarlo en tablas. Lo mejor es ordenarlo en tablas. Yo quiero compartir contigo, por ejemplo, yo esto lo trabajo así con los alumnos, en una planilla donde voy automatizando los cálculos. Y es así como también en el video me voy cerciorando de que todos estos cálculos estén correctos para no cometer un error y tener que rehacer el video. ¿Ok? ¿Se entiende? Te llamo, te invito a que lo practiques, a que te des o saques por ahí de algún ejercicio una cantidad de datos que puedas empezar desde el principio a agrupar, armar las tablas de frecuencia, usar los conceptos para hacer los intervalos, en fin. Hay mucho que descubrir, es maravilloso el mundo de la estadística. Si te sirvió, si te ayudó, dale like, suscríbete y comparte. Te la dejo. Hasta la próxima.